muy contento, un partido durísimo, un clásico. La verdad que bueno, muy contento. Contento por la gente, por ahí nos veníamos haciendo un buen torneo y bueno, creo que esto sirve para seguir, ¿no? Para seguir para el torneo que viene. Hacía mucho que no estaba jugando, tenía ganas de jugar un clásico. Sí, hacía bastante que no jugaba, pero bueno, estos partidos creo que son importantes, son lindos para jugarlo y bueno, creo que pude jugar un rato porque no vengo bien del tobillo, pero bueno, lo importante es que los chicos, los que entraron, lo hicieron las cosas bien y la verdad que, mira la gente, se lo dedicamos a toda la gente que nos vino a ver. Cristian, bueno, tengo entendido que termina el partido, te vas a ver a tu familia. Sí, me voy a ver a mi familia unos días de misión, así que hace rato no me voy y bueno, a disfrutar de la familia. ¿Pero vas a estar en el segundo semestre? Sí, sí, voy a volver. Diego, primer clásico en Vicuña Mackenna, feliz por el triunfo, me imagino, ¿no? Sí, sí. La verdad que siempre es lindo ganar y tenía la presión de que nunca había perdido. Belgrano en un clásico y la verdad era un clásico, típico clásico disputado, lo pudimos abrir nosotros y lo pudimos aguantar. ¿Planteaste un equipo distinto, un esquema distinto? Digo, ¿saliste a jugar directamente? Sí, sí, hay que respetar siempre los rivales y ver cómo se presenta el partido. Con la vuelta de Cristian tenemos más peso arriba y eso hoy lo hicimos valer. ¿Esto sirve ya para pensar el próximo domingo que comienza el segundo semestre? Sí, es un golpe alémico muy bueno, pero hay que mejorar mucho si queremos estar peleando, pero la verdad lo bueno es que la actitud de este equipo, al haber tenido un semestre sin buenos resultados, la actitud para terminar así muy bueno. Entonces estoy tranquilo en eso. Después el futbolístico se puede trabajar. Exactamente, vos decís que hay que mejorar, ¿qué te parece en lo que hay que mejorar para que el equipo pueda estar arriba? No, hay que mejorar en el juego, más allá que las canchas no ayudan en esta época del año, pero hay que tener un poquito más de tenencia de pelota. Belgrano tiene jugadores de buen pie y hemos tratado de traer eso para poder lastimar más, si no vamos a terminar defendiendo casi todos los partidos y eso no es bueno. Bueno, Turco, importante el resultado y te tocó nuevamente ser autor de una conquista. Sí, bueno, son cosas que pasan de vez en cuando, ¿no? La alegría de marcar en un clásico. Y sobre todo por la victoria, porque es lo más importante. Mucha gente dice, bueno, son clásicos que juegan por el honor, pero los jugadores siempre quieren ganar, ¿no? A veces, como pasó Belgrano, en esta parte del campeonato que está prácticamente último, pero ganar un clásico siempre sirve. Sí, obviamente, bueno, era importante nosotros, para nosotros ganar este partido, porque el resto del campeonato fue muy malo, obviamente. Quedaron dos técnicos afuera por los malos resultados, lamentablemente. Y bueno, obviamente la culpa en un 90% siempre de los jugadores, que somos los que entramos a la cancha. Hoy, bueno, está la posibilidad de que esté Diego. Y la verdad que hemos mejorado y que más allá del partido de Juventud, que fueron superiores, hoy era una prueba clave para nosotros para cerrar, aunque sea con una alegría, este torneo y arrancar con todo el otro. Claro, pensar ya en el segundo semestre, ¿no? Un torneo distinto, pero siempre hay que enfrentarse con los mismos. Sí, obviamente, es muy difícil, la verdad que, y ahora con esto de que no está el Federal B, la liga se ha vuelto muy competitiva, hay que ser consciente que los clubes están todos muy bien armados, muy bien físicamente, está bueno jugarla, ojalá que tengamos un buen arranque para por lo menos pelearlo de arriba.